extranjeros y visitantes. Tras 35 años, os vamos a contar lo que en este año, en las fiestas de nuestra trimilenaria ciudad, se va a desarrollar. Prestad atención y escuchad. A más de 2.000 años de historia, nos vamos a trasladar. Nuestra cultura os vamos a mostrar. Comer en la vieja Mastia y en Cartagonova, beber y bailar, pero hacerlo con mesura y responsabilidad. Gracias. Hoy, en un ratito, el camino del fuego sagrado comenzará. Desde las poblaciones de Santomera y de Linares, barrios relevistas, a la ciudad de Bastia lo traerá. En el molinete y en el templo de Isis, la llama del fuego sagrado prenderá. Esta noche, en el Palacio Consistorial, el equipazo del Jimmy a todos nos reunirá para verlos y escucharlos como si al pozo volvieran a humillar. Al final nos dirán que comienzan las fiestas de esta nuestra ciudad. Mañana los cartagineses el nombre a Mastia le cambiará. Desde entonces Cartadas se llamará y en capital de la cultura mediterránea se convertirá. El domingo los púnicos la ciudad de Sagunto destruiremos. El Senado de Roma se reunirá. Y estos bordesicos, como siempre, con sátira y buen humor, la actualidad repasará. Aunque con el gobierno municipal, seguro que poco se meterá, ya que en vez de águilas, son gaviotas las que su cabeza se inspirará. Todo esto para al final, a los cartagineses, la guerra declara. Los cartagineses el lunes nos vamos de boda. Nuestro general Aníbal con la dulce Mirce se casará. De grandes festejos la ciudad se llenará. Acudir al campamento y la tarta que rescatar. Taní, en el oráculo, muy malos augurios a los púnicos no nos traerá. El año próximo, Escipión, a los pies de la muralla, la rampa de hormigón no se va a encontrar. Aunque eso no lo dijeron el año pasado, ni la mandona de la rubia, ni la mandadora de arriba. Así que para otro año será. Ni con retraso ni nada, el AVE a Cartagena tampoco llegará. La estación de autobuses parece un solar, pero nos dice la diosa que tengamos paciencia. Y aquí la rubia y sus secuaces algún día la arreglarán. Lo más importante es que sean los vestidos, nuestro mal menor se recuperará. Y que por supuesto, con el esfuerzo de todos, un renacer esta ciudad de todos. El miércoles los romanos, el gran circo máximo van a celebrar. Cuadrigas, gladiadores, bailarinas y centauros, con sus cabriolas y habilidades, nos van a deleitar. ¡Sacad la entrada! Si te quieres sentar, que estos romanos gratis no dan nada. El jueves, los de Cartago, siguiendo a nuestro general, nos vamos a Italia. En principio, en autobús hasta Albacete, que de aquí ni salen trenes ni nada. Está la estación como la de autobuses, que parece un solar y ya la arreglarán todo. El viernes, cartagineses y romanos, en una gran batalla nos vamos a ensartar. Tras varias escaramuzas, Escipión, Cartadas conquistará y desde entonces Cartagonova, que así la llamará, la capital de Hispania será, convirtiéndose en una gran ciudad. El sábado, amazonas, sacerdotisas, vestales, guerreros, legionarios y mercenarios a las calles saldrán, deleitando al público con nuestro gran desfile general. El domingo, con el apagado del fuego sagrado,
el castillo de fuegos artificiales se encenderá, dando fin a estas fiestas. Pero estar seguro que el año que viene volverán, nosotros las volveremos a pregonar. Ya no quiero más cansar. Dedicarle a este humilde pregonero un aplausico para que se calle ya y el gaznate pueda refrescarse.